vas començar, bueno, la teva tasca dins la Universitat de Sevilla a partir d'un grup d'estudi molt més genèric, no? Sí, yo hice mi tesis sobre interacciones familiares y construcción del desarrollo cognitivo y lingüístico con familias perfectamente convencionales, papá, mamá y criatura. Pero paulatinamente me fui haciendo consciente de la diversidad familiar y lo fui introduciendo en mi curso de doctorado que daba para el alumnado y tal. Y en un momento determinado planteamos un I+D sobre monoparentalidad y nos lo aceptaron. Y ahí empezó un pequeño grupito, éramos tres en el equipo y luego se fue sumando otra gente. Hicimos una primera investigación sobre familias de madres a solas o familias monoparentales en distintas circunstancias y ahí descubrimos, bueno, ese fue el embrión, digamos, ¿no? Y a partir de ahí luego hemos estudiado otros tipos de familias también, sí. Bueno, com deies, mares soles, que és el que d'alguna manera obre la porta a la diversitat i sobretot el que has fet és aprofundir bastant a partir d'aquest primer estudi de mares soles sobre el tema de les famílies monoparentals. Sí, inicialmente sobre las monoparentales, efectivamente a ese primer estudio, luego le siguió otro sobre familias monoparentales en situación de exclusión y posteriormente iniciamos otros dos que hemos hecho ya sobre familias de madres solas por elección. Y los últimos que hemos hecho en esa línea han sido madres que han decidido adoptar en solitario o embarazarse en solitario. Y hemos aprendido mucho de las madres a solas, de todas, de las primeras, porque habiendo pasado por situaciones que no querían inicialmente, porque nadie busca divorciarse inicialmente o quedarse embarazada sin pretenderlo, o quedarse viuda, desde luego. Pues a pesar de eso y que las circunstancias a veces eran difíciles, son madres que habían aprendido mucho, habían aprendido, se habían reconstruido en su identidad, ¿no? Y habían aprendido, habían desarrollado confianza en sí mismas, capacidad para gestionar la vida y bueno, eran gente muy, muy especial, ¿no? De la que aprendimos mucho. Y de estas últimas hemos aprendido que además de ser buenas gestoras de recursos y de todo, ellas saben todo lo que hay, o sea, hay aula matinal, ellas están, hay comedor, ellas están, hay un campus de verano, las verás allí siempre, ¿no? Son tal, y además son gente que está, bueno, moviendo las bases del patriarcado, porque están defendiendo y autolegitimándose para ser familia sin padre, para, están planteando que sus familias son tan equivalentes y tan buenas funcionando como cualquier otra familia y están, por tanto, cercenando, digamos, algunos de los basamentos del patriarcado, ¿no? Son, la verdad que sí, que hemos aprendido mucho de ellas, sí. De todas maneras, obren la porta a la diversitat, entrem amb les famílies LGTB, però aquest, precisament això que plantejaves ara, no? Són famílies sense pare que estan removent fonaments, no? I sí, entrem en la diversitat LGTB, que aparentment és una realitat molt més clàssica, o pare, són dos pares o dos mares, en tot cas és una parella, que formen una família nuclear, i que en tot cas és molt, bueno, és això, és una família a la paix, no? És una família molt normal. Eso que a ti y a mí nos parece muy normal, a una gran parte de la sociedad no se lo parece. De hecho, nosotros empezamos el primer estudio sobre familias homoparentales, familias LGTB, lo hicimos en el año entre el 2001 y el 2002, se publica en 2003, y entrevistamos a 28 familias solo en Madrid y Andalucía. Entrevistamos a padres o madres, evaluamos a sus niños, sus compañeros de clase, en fin, hicimos una muestra de comparación que era equiparable. Y a nosotros nos sorprendió mucho cuánto se escandalizó una parte de la sociedad de que estos niños estuvieran bien. Es decir, hacía muy poquito habíamos publicado algo acerca de familias monoparentales en exclusión y habíamos alertado de la situación de pobreza en la que están muchos hijos que viven con madres a solas, que no han elegido serlo. Y además los datos del Parlamento Europeo decían lo mismo y eso no había escandalizado a nadie. Publicamos un estudio en el que decimos, los niños de estas 28 familias están creciendo bien, de modo armónico, de modo sano, tienen confianza en sí mismos, tienen amigos, tienen buenas relaciones sociales, y eso escandaliza a una parte de la sociedad. Y ese escándalo nos escandalizó a nosotras, ¿no? Decimos, ¿cómo puede escandalizar esto? Claro, ¿por qué escandalizaba? Porque infirmaba, ¿no? Tiraba por tierra la hipótesis de que crecer con madre lesbiana o padres gays iba a alterar el desarrollo de niños y niñas. No hay un solo estudio que diga eso, pero no solo en España, en ningún otro lugar.
hay estudios que digan eso, ¿no? Los niños, no solo eso, sino que además la Asociación de Psicología Americana, la de Psiquiatría, la de Pediatría, la de Trabajo Social y el Colegio Oficial de Psicología de Madrid también, además de otras instituciones, han hecho declaraciones muy claras diciendo los hijos que crecen con progenitores del mismo sexo tienen las mismas oportunidades de desarrollarse bien y de estar rodeados de un entorno armónico y favorecedor del desarrollo que quienes crecen, las mismas que quienes crecen con heterosexuales, ¿no? Y sin embargo todavía hay una parte de la sociedad que lo discute, ¿no? Bueno, no sé, ahí andamos. De tota manera, a partir d'aquest estudi precisament i d'aquest escàndol, heu seguit treballant sobre el tema i molts també sobre els fills, no? Com estan creixent aquests fills i com es desenvolupen com a famílies, no? Claro. En la societat. Sí. Y en este, verás, desde entonces aquí hemos hecho otras investigaciones que han visto qué pasaba después de que se aprobara la ley, cómo eran los primeros pasos de aquellas primeras familias, qué ocurría con ellas cuando llegaban a la adultez, cómo estaban los hijos adultos, que la investigación que hemos desarrollado hasta hace muy poquito, ¿no? Cómo están los hijos adultos, cómo se han desarrollado, cómo ven su experiencia y tal. Y la última que hemos terminado tiene que ver con el efecto en las familias del cambio legislativo, de la aprobación del matrimonio y del periodo de incertidumbre política que se vivió entre que llega el Partido Popular al poder, que tenía recurrida la ley en el Constitucional, y que el Constitucional se pronuncia diciendo que el matrimonio, la ley de matrimonio es constitucional y por tanto no tiene sentido mantener el reparo. I quins efectes tenen les lleis positives o negatives, clar? Les lleis que avancen en els drets o les lleis que no reconeixen, que neguen? Mira, el efecto es muy claro, ¿eh? Y además eso no solo se ha visto en España en nuestros datos, sino que se ha encontrado igualmente en estudios hechos, sobre todo en Estados Unidos, donde más se ha estudiado, porque como distintos estados están en distintas situaciones y ha habido campañas recientes en varios de ellos, ¿no? Para conseguir cambiar leyes, pues se han hecho investigaciones que recogían cómo se sentían las familias y tal. Entonces, básicamente ha ocurrido en esos lugares como aquí. La situación de cuando se aprueba la ley, las familias ganan en seguridad, en tranquilidad, en legitimidad, en visibilidad. Salen de la clandestinidad en la que estaban muchas de ellas, pasan a mostrarse abiertamente con las amistades, con la familia, en el trabajo, en su escalera, en su comunidad de vecinos, porque ya no son algo extraño, sino que tienen nombre para la sociedad, tienen entidad, se las reconoce, ¿no? O sea, la ley les ha dado reconocimiento, legitimidad, visibilidad, tranquilidad, y eso es fundamental para el bienestar de la familia. Nuestros datos han demostrado además claramente que con la aprobación de la ley se incrementa la visibilidad de las familias. Se incrementa también su grado de apertura en la sociedad, o sea, el outing, ¿no? En inglés, o sea, el hecho de que cuentan más abiertamente en todo su entorno que son familia, que son pareja y tal, han salido, digamos, de ese armario de tres cuerpos en el que estaba metida toda la familia antes, y además han encontrado mayor aceptación social en la sociedad, o sea, que aunque solo fuera por eso, ya tendríamos razones para dar la bienvenida a esa ley y para congratularnos de que se aprobara, ¿no? Llavors, ara passo a un altre tema, que és el tema... Bueno, vosaltres heu fet investigació, heu fet una aportació social evident, que està servint molt a les famílies LGTB i a les famílies monoparentals en el seu moment també, però tot això no és fàcil. Esteu en una universitat, teniu l'estructura, però no és fàcil de tirar endavant estudis d'aquestes característiques. No, no és fàcil, i de hecho los últimos estudios los hemos hecho sin dinero, porque la universidad está en un momento muy difícil ahora mismo, no solo la de Sevilla, toda la Universidad Española. Ayer se pronunciaron los rectores públicamente, todos ellos, ¿no? Diciendo que no podemos seguir en la situación que estamos. Entonces, no salían convocatorias de investigación para podernos presentar, pero además este es un tema que no financian las administraciones que ideológicamente no están a favor. Entonces, no es sencillo conseguir fondos para hacer estos estudios. Y ya te digo, los dos últimos los hemos hecho sin financiación, con el tiempo del propio profesorado, con el tiempo de quienes estaban haciendo un trabajo de fin de máster o de fin de grado, y ahí hemos trabajado. Trabajo voluntario y militar. Sí, total.